Me llamo Lourdes, vengo de La Bañeza, Lourdes, provincia de León. Nosotros hemos venido de Barcelona. Hemos venido de Cartagena. Y yo vengo desde Murcia, 16 horas de autobús. Son de Cáceres. Falo con unos amigos de Galicia, esa me contan que efectivamente que o que estaba pasando. Entonces, pues así, no primero pensamiento, surgiume, pues voy a ir a Talí. Llegué a Galicia, no novembro de 2002. No iba por ningún, con ningún grupo coordinado, no pertenecía a ninguna asociación ecologista, iba un poco así o meu aire. Chámame Lola Rontano, soy profesora, originaria del sur de España, de Murcia. Llegué a Galicia hace 20 años. Tengo un recuerdo de una viaje con muchísima magia. Un miércoles, creo lembrar que era o 20 de novembro de 2002. Aparte de tener en común que las dos estuvimos de voluntarias en sitios, además, pues como Muxía, que había un movimiento de voluntariado también muy grande desde el principio, y en Fisterra también, que las dos viajamos soas. Chejamos aquí soas, o sea, agarramos a mochila sin pensarlo, veña. Sí, de hecho, eso te digo, para mí no era la primera vez que viajaba soa, pero sí que era la primera vez que marchaba sin decir ni nada a ninguém. Era un lugar donde en estas datas, novembro a mayo, prácticamente no veías mucha gente. Y bueno, de pronto ocurre, claro, algo que todos quedamos muy impactados. Y vemos que esto, a mayores do Chapapote, encheuse de gente. Gente que viña pues, de lugares recónditos, también de España, de Galicia, pero de países muy alonxados. E nos chamou a atención, es decir, cómo era posible que a vista de unas imágenes que supoño vieron na televisión, o nos xornais, de pronto apareceran aquí, se presentaron aquí sin pedir nada a cambio y se entregaron de una manera increíble. Entonces, esa energía, esa manera de estar ante una situación tan complicada, pues yo creo que nos animó a todos los que estábamos aquí. Esto va a ser una ruina, se usa Chapapote, porque el Chapapote estaba extendido. Va a ser una desgracia prácticamente, porque ven las pedras, los percebeiros no pueden ir al mar, o los barcos no podían ir al mar porque había Chapapote por todos los lados. Era una desgracia prácticamente, claro. Estaba todo ennegrecido y todo completamente cubierto por la primera marea negra. Y eso fue muy impactante, o sea, llegar por primera vez a Praia do Coído. La primera vez que llegué a una playa a limpar, eu baixen con os meus guantes de fregar a loza, que era o que traía eu, y algún un traxe de agua que utilizaba no monte. Era un inverno frío, con temporal, trastemporal, lluvia, mar, moito mar. Dolíanme as orellas como si tivera os abañóns aí. Non teníamos equipo, non teníamos nada, solamente unas arrugas de plástico. E ali empezamos o labor de retirada de galletas de fuel. Y tampoco teníamos donde tirar ese fuel, así que fuimos amontonando arriba de bolsas de plástico y así estuvimos durante la primera semana. Después, bueno, pues ya empecé a ver unos monos azules. Había grupiños que traían cosas y después se empezó a venir un poquillo que era o epi, ¿no? Como llamábamos. Pues las fundas blancas,
os guantes un pouquiño mellores. Viña tamén moito voluntariado os fines de semana, pois de asociacións, da universidade, de todos os puntos que te podas imaginar. Había tamén voluntariado que estaba no camiño, que viña de outros países, estaba no camiño cando ocurriu isto e cando chegou aquí o fin do camiño, decidiu quedar. Pues nos levantamos todos los días sobre las 9 de la mañana, nos duchamos y todo eso, y luego venimos aquí a desayunar y luego nada, esperar órdenes y nada, lo que nos digan. ¿Qué tal el curro? Es duro, es muy duro. Es muy duro porque estás trabajando y vas quitando y vas quitando y vas quitando y te das cuenta que queda mucho y sigues, te bajas otra vez y ves que sigue estando lo mismo y es muy duro. ¿Tú de dónde vienes? Yo de Valencia. Vengo con la Universidad de Valencia. Lo ves desde casa, no es igual que venir aquí. Cuando llegas aquí y ves que parece, no es lo que ves en la tele. Cuando estás aquí es que parece nocilla, de verdad, pero no se puede untar. Y es que entre más quitas, más sale. Y es desesperante. Y llegas con muchas ganas de trabajar, pero marchas pues hundido, porque no haces lo que quisieras hacer. Quisieras pues marchar para tu casa y a ver, limpiar por lo menos una roca, pero ves que no, que sigue saliendo, y llegas al siguiente fin de semana y sigue habiendo, y es pues desesperante, con ganas de llorar. Basta solamente escarbar una pequeña capa de 10 centímetros y ahí hay una capa entera, hay una marea negra entera, tapada por la arena. Toda la playa está toda llena de chapapote, lo único que hay una capa de arena superficial que la ha cubierto, pero está todo lleno de chapapote. Todo. Basta simplemente con la mano con limpiarlo un pouco, non hace falta ni la pala, e sale todo inmediatamente. Pois a xente está algo preocupada, porque cada día oímos que veñen novas manchas, agora estamos esperando a esa que está a unhas 35 millas, creo que é a máis grande. Temos medo, claro, pero co medo non se vai para adiante, entón temos entre todos pois unirnos e facer que as praias queden limpas. A carpa se montou a instancia de dúas mulleres catalanas que chegaron por aquí coa súa furgoneta e as súas tarteiras e pediron que se lles montara unha carpa que elas se ofrecían a cociñar para todo o mundo que viñera aquí a recoller chapapote. Entón, esa carpa non era moi grande, era unha carpa duns 60 metros, pero despois unha empresa donou unha carpa moito maior, unha carpa de unos 300 metros, moi grande. Incluso nos truxeron lavalouzas, os fogones, bueno, a xente se volcou, a verdad que toda a comarca se volcou e, bueno, esta parte, de verdad que os supermercados donaban alimentos, era increíble, o sea, dende este punto de vista, teño que recoñecer que nunca pensei que un lugar así y se organizase tamén e pudiera levar a cabo tanta actividad. As mulleres estaban comigo, estas catalanas que viñeron en primeira instancia, o que fixeron, con moi bo criterio, foi pedir mulleres que quixeran aprender a cociñar, pero non para a familia, que eran 6 ou 7, sino para 300. Veo un grupo grande de xente catalana, cociñeiros ya profesionais, e enseñaron a todas as mulleres de Lira, que maiormente eran mariscadoras, a cociñar en eses termos. Estamos dando de comer a 600 personas al día, o sea que está rindiendo, como veis, una cocina provisional está rindiendo muchísimo. Eu, por exemplo, que viña os fines de semana, me ocupaba de recoller mesas, de recoller pues, todos os desperdicios. E logo tamén me ocupaba os mércores de comprar en Coruña todo o que iba a facer falta para aquí, pues, vasos, platos, tenedores, papel. A miña cofradía me encargaba, pues mira, ocúpate de traer esta mercancía e eu viña os mércores a traer isto e a axudalas. Algunas veces acompañar aos voluntarios, porque tiñan que chegar a un sitio e se non sabían como, había que acompañalos. Básicamente era a miña función, e fregar moitas tarteiras. Freguei moitísimas tarteiras nun pilón que nos instalaron fora da carpa.
voluntarios de todos los sitios vinieron, de Rioja, de Canarias, bueno, de todo, de muchos sitios. Hubo momentos que había aquí más de 1000 voluntarios, todos como un moriño blanco, con la funda blanca, todos. Vinían a comer siempre aquí. Vinían cheos de chapapote, bueno, vinían con las botas, que iban al objetivo, porque claro, estar un castigo todos los días limpiando. Porque el chapapote en el suelo, en las sillas, en todo, todos los días había que estar limpiando con aceite, todo. Nunca pensé que se va a vir el rey, que se va a vir gente famosa como vinieron, claro. Estes vinieron prácticamente todos cuando fui do Prestige, todos. Amancio Butragueño veu dúas veces a Muxía, o Butre. Esta no me dio mare. Nas tarefas de limpeza, pois, coñecín a moita xente, ca que coincidín varios meses. E un deles foi un voluntario de Compostela, co que despois costiven dous fillos. Bueno, eu, dende que nacín, toda a miña familia de Fisterra, amigos e coñecidos, todos eran previos coñecidos de miña nai que se coñeceron no Prestige. Entón, para min, non lembro exactamente cando me contaron, pero sempre foi unha parte importante. Nacín o 12 de decembro de 2003 e agora mesmo teño 18 anos. Decidimos chamarla Alegría Fisterra, Fisterra polo lugar, alegría porque era o grito que tiñamos os voluntarios para decir alegría, que non pasa nada, ¿no? Que si voltamos da praia e limpamos, sacamos 40 capachos, e o día siguiente está outra vez igual e temos que volver a empezar, pues non pasa nada, pase o que pase, veña, aí. Sí, bueno, a verdade é que o nome é peculiar, o nome da Alegría non é moi coñecido. E, bueno, ser a Alegría de Fisterra, ao final foi o pobo no que nací, no que me criei, e, bueno, é algo bonito que sempre levo aí. Miña nai sempre foi moi ecoloxista, moi limpa, sempre pretendía ensuciar o menos posible, e é algo que obviamente nos parcou a min, máis a meu irmán. Sempre que vas a un sitio, sempre levas todo o que levaches, nunca deixas nada tirado. Si ves unha lata polo camiño, sempre acabas recollendo, porque ao final é algo que tes aí. É un automatismo xa feito. E o mar, bueno, para min o mar sempre foi algo moi importante, porque dende pequeniña iba ao mar, a miña nai e meu pai encanta o mar, entón, a mí sempre me gustou moito. Nunca lle tive medo, realmente, pero sí que lle teño respeto, porque ao final é unha forza moi importante. Pero, bueno, gustame moito o mar, gustame velo limpo e, bueno, disfrutar del. Tienes el poste aquí arriba, vai. Así. Así é que ten que ser. Así. Xa estou plano, non vou pa modelar, fillo. O que quiren, o que lle este molesto. Por exemplo, poñerlle o gorro ben, as gafas, cando lle pica algo, igual lle rasca, poñerlle todo ben, para que estén cómodos. Tamén lle tiño que enliar, para que non se lle vai o chapapate para arriba. E cal é a actividade que máis faz, a que máis se repite? Os mocos. Sí, os mocos, porque en este tempo hai moita gripe. Hai que sonar os mocos. Os primeiros días os nenos, os meus fillos, baixaron á praia a recoller chapapote. Despois se aconsellaron que os nenos non foran a estar en directo co chapapote.
A ver, eu penso que os nenos non sei se chegaron a entender na súa dimensión o que estaba pasando, pero sí que se deron conta que cousas habituais que les facían, como ir a coller caramuxos ás pedras da praia, pues de pronto xa non podían. O meu fillo, por exemplo, que tiña 11 anos, tamén recordo que en fin de ano chamaballe moito a atención porque, bueno, pues igual había xente que te decía que se iba de vacacións, pues que sea a Brasil, a pasar o Nadal, e él me comentou que non entendía como era posible que estando aquí en Galicia e, bueno, e pasando o que pasaba, en lugar de vir aquí ou axudar ou preocuparse ou simplemente estar deprimido polo que nos pasaba, bueno, pues vivieran un pouco de espaldas a lo que sucedía. Eles coñeceron aquí, cando foi o Prestige, a este grupo de catalanes que viñeron a axudar, con os cuales fixemos moita amistad, os meus fillos tamén, e ainda a día de hoxe a mantemos. De feito, un dos meus fillos, digamos que casi vive con unha destas voluntarias, o sea, viven no mesmo edificio, comparten o día a día. De pronto, pois é como se, non sei, gracias ao Prestige, pois temos unha familia ali en Barcelona que antes non existía. Estuvo que supoñer un impacto por todo o que sucedeu, pero eu creo que máis que a cuestión medioambiental, que tamén, foi a cuestión da solidariedade, o saber que tantas personas viñan, chegaban sucias hasta as orellas, había que axudalos a todo, como isto, desde limpar os mocos hasta... O sea, foi moi impresionante en ese sentido. E isto, claro, conciencia, evidentemente, sí crea. Todos tendríamos que estar aquí, yo creo que es un deber moral que tenemos y este problema es de todos y como tal lo asumimos. Llegamos anoche y hoy es nuestro primer día. ¿Y qué te parece? Penoso, muy mal, pero mira, aquí estamos y aquí seguiremos. Fatal. O foil está como más duro que a plastilina, es dificilísimo de quitar. Eu non vexo aquí tanta xente limpando, veo moita xente facendo cadea, pero limpando que quitar os terrenos de foil non están. E aquí faltan medios, falta moita xente. E toda a Costa Virxen que está por aí, que eso non sei quen o va a quitar. Es difícil coordinarse porque somos mucha gente, pero intentamos que haya un grupo de gente sacando fuel de las zonas más contaminadas y luego crear una cadena para llevar... El problema es también que hay que transportar ese fuel hasta los contenedores, ¿no? Entonces el acceso es difícil, entonces pues ya veis con la cadena esta en parejas van llevando los cubos a los contenedores. Pues, ¿sabes? Por encima parece que está a playa moi limpa, pero según vas baixando vas vendo capas, e máis capas, e máis capas, e máis capas. E aparte está o mar moi mal, non se pode, en zonas aí que non se pode traballar, e, bueno, os voluntarios están facendo todo o que poden e humanamente posible. Teño unha casinha branca. Esa xente voluntarios, eu penso que non hai cousa para dizer que esa xente é fenómeno, do mellor. Fui sindo, fixémolo ben, até fui todos os voluntarios moi agradecidos, viñan nos dar as gracias, daban nos bicos, agarrábanos a nós, e nós tamén con esa ilusión tamén nos axudamos. Creo que non vamos a ter nunca palabras aquí para agradecerle a toda esta xente o que fixo, como o fixo e como nos axudou a resolver unha situación que parecía insalvable, o sea, irresoluble. Dende logo, eu creo que a actividade económica relacionada coa pesca e co mar, aquí agora hai moita menos. Ahora hai moita actividade e moita economía relacionada co turismo, que isto tamén é unha consecuencia do Prestige. Home, o que máis agora é que, cada vez, isto ten un poquinho máis de auce. Muxía está, bueno, a costa da morte, va. A cuestión de eso, que nos conoce todo o mundo. Hai unha xeración
que é a xeración dos meus fillos, que medraron continuando ese traballo de limpeza que nos empezamos a facer aquí hai 20 anos. Sempre que íbamos á praia, a miña nai sempre quería limpar algo e eu había días que lle decía, bueno, hoxe imos de vacacións, hoxe xa non limpamos nada. O voluntariado que quedamos aquí, empezamos a facer quedadas entre nós e a tecer esa rede. Foi un movimento social tan grande que parece como que nos cambiou a perspectiva e nos inculcou un amor por a natureza, pero logo ves aquí e ves isto e ves que en realidad non é así. Seguimos enchendo os lugares fermosos de toda clase de cousas. Sinto ter que ser pesimista, pero teño a impresión de que o mundo non está mellor que naquela época e que o medio ambiente pois, está pois, sufrindo pois, a nosa forma de vida. Eu teño a impresión de que, ao final, como dixo Tango, 20 anos son nada, que aprendimos moi pouco de aquela lección pois, de solidaridade, de historia, de política, de prevención, que foi o desastre do Prestige. Namorei de toda esta costa, dos sitios onde iba a limpar. De momento, quedo aquí. Ay, la lelua.